Aquest divendres, dia 22 de març, s'acompleix un mes del tràgic incendi dels dos edificis de Campanar que acabà amb la vida de 10 persones. El foc s'iniciava en la vesprada del 22 de febrer de 2024, en la vivenda ubicada en la porta número 86 de la torre de 14 plantes, a causa d'un curtcircuit en un electrodomèstic de la cuina. Aquest fou el punt en el que començà el devastador incendi que destruí completament el complex residencial que albergava 127 vivendes en dues torres. Tot va ocórrer en tan sols els 45 minuts que transcorregueren entre el primer avís i la total destrucció. El primer foc, que començà al voltant de les 17:30 hores en la setena planta, es propagà per la façana de l'edifici i ràpidament s'estengué pels pisos immediatament inferiors i superiors a l'inicialment afectat. El foc, descontrolat, botà a l'edifici contigu. Els forts vents, amb ratxes que arribaren fins als 60 km per hora, van impedir la seva extinció. Vamos a dar simplemente en primer momento resaltar la labor que están haciendo los bomberos. Es una labor de una gran dedicación, es una situación muy complicada y quiero resaltar la labor que en este momento está activa y que están haciendo todos los cuerpos de bomberos. Eso es lo más importante, que puedan trabajar y que sigan trabajando en ese sentido. No podemos dar en este momento, son cifras, las primeras cifras, sí que tenemos un reporte en este momento, me permiten por favor, de 13 personas heridas. En este caso, de esas 13 personas, 6 son bomberos, lo que indica la intensidad del trabajo que están realizando, y el resto son personas civiles que no están interviniendo en emergencia, que están distribuidas por diferentes hospitales de la ciudad de Valencia. Es una noticia en este momento, la noticia puede ir cambiando. Se ha activado un primer teléfono de información a personas que pueden verse afectadas por emergencia, que está en el Ayuntamiento de Valencia, que está integrado en este momento con el 112, para que en función de la dimensión pudiéramos activar recursos extraordinarios. En este sentido, por favor, estos teléfonos están exclusivamente para aquellas personas que puedan aportar una información directamente relacionada con la emergencia. Es muy importante en estos momentos mantener estas líneas totalmente operativas, que estamos trabajando con el 112. También y exclusivamente en modo preventivo, pues, se están activando centros de posibilidad, pues, de hoteles o algún centro de aquellas personas que tengan que ser albergadas y que se hayan visto por esta vivienda. En este momento es la única información que les podemos dar y seguimos actuando, el incendio está actualmente activo y siguen actuando servicios, pues, de los bomberos de la ciudad de Valencia, bomberos del consorcio, se ha activado también recursos de la unidad militar de emergencias, recursos de la atención psicológica de la Cruz Roja, el centro de coordinación de emergencias está actualmente activado y por supuesto los cuerpos y fuerzas de seguridad. Eso que podemos decir en este momento y muchas gracias. Quan començava a fer-se de nit, dues hores després d'haver-se iniciat el foc, aquest ja era completament devastador. Moltes persones continuaven a l'interior dels edificis i alguns es trobaven atrapats en els balcons i hagueren de ser rescatats pels bombers. Estamos vivos, ¿no? Al final el fuego devora y yo he escuchado que había gente que no ha podido salir, ¿sabes? Entonces, al final, yo estaba trabajando, me han avisado por teléfono a mi novia que viniera para casa, que se estaba quemando el edificio. Y yo, claro, digo, ¿qué dices? Dice que sí, que vengas. Y he salido corriendo, he llegado, estaba todo montado, los coches de bomberos, policía, y nada, los vídeos en internet, hay 100.000 vídeos. Eso ardía, parecía, pues, un trozo de plástico. Durant la mitjanit, i mentre els bombers continuaven en les tasques d'extinció, un dron localitzava en l'interior d'una de les vivendes a les primeres víctimes mortals i es comptabilitzaven fins a 15 persones desaparegudes. Finalment, els efectius de bombers aconseguiren sufocar el devastador incendi i el dia després començaren a accedir a l'interior dels edificis per trobar més víctimes i iniciar alhora l'investigació. La resta ja és coneguda per tots. El balanç no va poder ser pitjor. 10 víctimes mortals i la pèrdua de 138 vivendes al complet. Un incendi que ja forma part de la història negra del nostre país i que a València serà quasi impossible d'oblidar.